nombre es Ramón Ibarra, soy el coordinador acá en el campo de deporte de la UOCRA. Mi trabajo acá es recorrer, a ver que los compañeros afiliados se sientan bien, si hay algo roto. ¿Va la pileta? Por ejemplo, cuando me pregunta un compañero que no está afiliado, qué tiene que hacer, o necesita buscar una silla, una mesa, y me siento con ellos, le explico. A veces le resuelvo algunos problemas, como todos, como los fines de semana acá no se puede resolver muchos problemas, le trato de resolver y de contener al compañero afiliado. Y otra cosa, que esté todo en orden. Que los compañeros, por ejemplo, no rompan una planta, no rompan una silla, una sombrilla, que es muy interesante eso. Que los compañeros afiliados cuiden lo que es de ellos, porque acá siempre hay una regla. Y las reglas están para cumplirlas, que a veces a los compañeros hay que explicarle para que entiendan. Esas son un poco de las funciones que yo hago. El campo también de fútbol, todo cambió esto. Esto no era antes así, era todo. No se mantenía como está ahora. Y la gente viene más también ahora, ¿no, Lomo? Sí, viene mucha gente. Por eso le digo que cambió mucho esto. Durante años acá estuvo concesionada el campo de deporte. No era lo que es hoy, cambió al 80-90% de lo que era antes. A partir de que la UOCRA se hizo cargo del campo de deporte, los compañeros afiliados hoy en día tienen mucho más beneficios, como ejemplo, darle sombrilla, silla, mesa, lugares más específicos, los baños limpios, vestuario limpio, que antes cuando estaba la concesión, esto no existía acá en el campo de deporte. Hoy el compañero se va al campo de deporte de la UOCRA feliz, con los chicos, con las mujeres, así que estamos muy contentos y espero que día a día sea mejor esto para los compañeros. Hola, soy Mónica, una de las médicas del consultorio del campo deportivo de la UOCRA. Hola, hola, adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿estás jugando ahí en la pelota? Sí. Y bueno, se cayó y se arrancó y le veo. Estamos acá para atender cualquier tipo de inconveniente que surja o necesidad de atención médica de las personas que utilizan la pileta como las instalaciones del campo de recreación. Sí. Ahora nada más lo limpiamos. En casa, el único cuidado que vas a tener es limpiarlo con agua y jabón. Tenemos una ambulancia que permanece todo el día en el campo, en la que derivamos las urgencias y además contamos con otro móvil más de apoyo. No lo vamos a vendar ni lo vamos a poner más, si él se puede meter a la pileta de vuelta. Alejandro Néstor Pacini, soy guardavida, profesor nacional de educación física. Acá, cuando está muy lleno de gente, hay demasiada gente, se trabaja mucho. Sobre todo, los rescates son niños. Niños que por ahí se les escapa el paro, el paro no se da cuenta y se tiran a la parte profunda. Esto es una carrera que al que le guste, primero le gusta nadar. Después te tiene que gustar ayudar a la gente. Y tenés que ser buena persona para hacer esto. Después, una vez que empezás con esto, no lo querés dejar. El verano que no trabajás, no sé, te falta algo. Thank you.
Bueno, yo soy Susana, trabajo hace 10 años acá en Wocra. Mi responsabilidad en la cocina es encargada, cocinera. Yo comencé desde chica, en lugares más chicos que esto, por supuesto, pelando papa. Un chori. Y ahora, bueno, encargada de una cocina. Hoy estamos haciendo vacío con ensalada. Mañana seguramente será milanesa para el personal. Bueno, y en la semana se suele hacer estofado con ravioles o con fideos. Mi sueño de chica fue ser profesora de gimnasia, que no pudo ser. Bueno, estoy en un campo de deporte igual, así que en algo se parece.